Hola, soy Sebastián. Yo te traigo Mixology Tips San Patrick. San Patrick o San Patricio, el patrono de Irlanda, de hecho no era irlandés. Nació en Gran Bretaña, que en ese tiempo pertenecía al Imperio Romano. Fue secuestrado a los 16 años por irlandeses y se transformó al catolicismo. Luego fue misionero y hoy en día es conocido como uno de los grandes evangelizadores de Irlanda, eliminando a los paganos y enseñando, por ejemplo, la Santísima Trinidad junto al símbolo del trébol. ¿Qué tiene que ver el santo con la cerveza? Bueno, a fines del 1700 y principios del 1800, la migración de irlandeses a Estados Unidos fue bastante alta, trasladando su cultura, su religión y su gastronomía. Y es en las celebraciones de este santo donde la cerveza ha tomado su protagonismo. Y es desde Estados Unidos desde donde se expande esta fiesta hacia el resto del mundo. Solamente en Estados Unidos se hacen alrededor de 100 desfiles el 17 de marzo y Chicago tiñe uno de sus ríos de verde. Así que ya sabes, seas chileno, irlandés o gringo, San Patrick es una buena fecha para celebrar los intercambios culturales y las tradiciones típicas cerveceras.